Por estas fechas nos encontramos aquí todos juntos para recibir como se merecen nuestras fiestas patronales, San Miguel y San Jerónimo, con el acto de proclamación de Reina y Damas 2011. Como estáis comprobando, lo estamos realizando de una forma diferente, ya que contamos con los profesores de instrumento de viento de la Escuela Municipal de Olmedo y con el coro Gospel Good News de Simancas. Pero realmente lo importante de esta noche es presentar a nuestra fiesta de panadería esta aventura. Por lo tanto, hoy es su noche, en la cual todos nosotros nos sentimos orgullosos. 2010. El pueblo está perdido de Reina, pero está ganado de concejal de juventud, o sea que hemos quedado casi igual. Querida Ángela, reina de las fiestas 2011, Alba, Amaya, Ángela y Marta, damas de nuestras fiestas, mis más sinceras felicidades y el deseo no solo que representéis a todos los jóvenes, sino que disfrutéis también de las fiestas como jóvenes que sois, y estoy seguro que así lo vais a hacer, y así lo habéis demostrado, porque una de las cosas, yo creo que más bonitas que tiene un alcalde, creo que es un par que ha de tener. Felices fiestas de San Miguel y San Jerónimo a todos. Honor a la Virgen de la Soterraña. Viva Olmedo, los olmedanos y las olmedanas. Y yo les voy a pedir una cosa. Y es que digan todos conmigo: ¡Viva Olmedo! ¡Viva!